Mi nombre es Nelson Rojas, tengo 60 años y desde 2006 me diagnosticaron con artritis reumatoidea. Buenas tardes, mi nombre es Ariana María Rodríguez y me acompaña mi mamá María de la Cruz Galeana. Mi mami tiene artritis reumatoidea hace más o menos 26 años. Mi nombre es Cersei Peraza. Yo estoy viniendo aquí a la Fundación Santa Fe hace aproximadamente 7 meses. Sí, mi nombre es Doris Camacho. Hace 3 años estoy aquí en la Fundación Santa Fe. Fui remitida por un diagnóstico de artritis reumatoidea. Estos 4 años que llevo en la clínica, estoy supremamente satisfecho, contento. Hace años se la trataron, pero pues no tuvimos buenos resultados. Hace casi 2 años ya estamos viniendo acá a la Fundación Santa Fe al programa de artritis y pues la verdad ha sido una bendición de Dios porque pues mi mami estaba prácticamente en cama, caminaba con bastón y pues ya hoy en día ella ya hace de todo. Estuve postrada en una cama, tengo 37 años. Un seguimiento en exámenes de laboratorio, donde después de 15 años que viví con ese diagnóstico, él me descartó mi artritis y me diagnosticó como fibromialgia y un cuadro de anemia. Y algo que nos ha llamado poderosamente la atención y que hemos venido las veces que nos han citado es la parte de las actividades educativas, inclusive en familia, gracias a la Fundación Santa Fe. Y pues lo único es que ojalá nunca se vaya a acabar este programa para que no nos van a sacar ni nada porque pues la verdad estamos muy agradecidos. Personas, y la verdad vivo muy agradecida con el doctor Patarroyo, con la jefe Edna y con todo el grupo que me recibió porque fue un grupo, no fue mucha gente los que me colaboraron para estar acá. Y muchas gracias Fundación Santa Fe. La calidad humana del doctor y las personas que están con él, la enfermera jefe, un personal muy, muy pendiente de mi proceso, me llaman. Muchas gracias. Thank you.